football. It hurts and humbles. For every winner, a loser. For every triumph, a defeat. But on the horizon awaits a new season. A new opportunity for redemption, for glory, for immortality. The brave will take to the pitch as warriors to battle, shoulder to shoulder, face to face. The hunger, the determination to push limits, to fight, to run, tackle, defend, attack, score, and celebrate. As the new season dawns, new stars will rise, new teams will captivate, new stadiums will rock, new challengers will emerge, new battles will be fought in the name of glory, in the name of honor, in the name of football. The game we love, the game we live for. Every challenge, every cheer, every minute, every second. The best game. Our game. The new season awaits. FIFA 2014 es la edición número 21 de la serie FIFA de EA Sports. Fue anunciado el 17 de abril del 2013 por sus productores principales de la franquicia, Nick Shannon y Sebastián Enrique. Es el tercero que se publica en árabe, siendo lanzado el demo el 10 de septiembre para PC y Xbox 360. Y un día después para PlayStation 3. El juego fue lanzado oficialmente el 24 de septiembre. Se confirmó que estaría disponible para Android, iOS, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PSP, Wii, 3DS, PC, Xbox 360 y Xbox One. No salió para Wii U, ya que EA confirmó en la conferencia del E3 que no va a sacar más juegos para esta consola, debido a sus reducidas ventas. Fue el único FIFA lanzado para consolas de tres generaciones diferentes, PlayStation 2, PlayStation 3 y PlayStation 4, siendo además el último título que se lanza para PS2 y PSP, y el primero que se lanza para PS4 y Xbox One. Se mantienen las mismas ligas presentes que en FIFA 2013 y se incorporan a la primera división las ligas de Argentina, Chile y Colombia. También fue lanzado un juego gratuito el 24 de septiembre del 2013 para las plataformas iOS y Android, pero que cuenta con compras dentro de la aplicación. FIFA Ultimate Team. El FIFA Ultimate Team, abreviado FUT, que fue presentado en FIFA 2013, vuelve en FIFA 2014. Este modo permite a los jugadores construir su propio equipo con jugadores reales y competir en torneos y divisiones, tanto en línea como offline. Durante el mes de noviembre puede accederse a participar de la Copa Movember, un torneo en apoyo al evento denominado Movember que busca crear conciencia sobre temas de salud del varón. Nuevo motor gráfico. Como se pudo observar en el tráiler de EA Sports, FIFA 14 tiene un nuevo motor gráfico llamado Ignite, que está presente solo para consolas de nueva generación, que serían Xbox One y PlayStation 4, confirmando así que para las versiones de PlayStation 3 y Xbox 360 y PC seguirán teniendo el mismo motor gráfico de las versiones anteriores. Se destacó en la presentación de la nueva Xbox One que el nuevo motor gráfico tendría entre sus nuevas características de juego un público más enérgico, el impacto que habrá en los jugadores cuando haya mal tiempo y una mejor jugabilidad para el público.